Porque después llegó Newell's a tu vida. Sí. Chicos, estoy preguntando cómo pronunciarlo, si Newell's, Newell's. ¿Okay? No, bueno, a ver, para. Eso es un tema. Sí, es un tema. Sí, sí. ¿Por qué es un tema? Vale, las dos. Vale, también las me pasó dos. Con tu apellido, ¿eh? Estuve 3 horas. Puse hasta el Google como el traductor, a ver si decía Belusky. Belusky. Yo decía, lo quiero pronunciar bien. ¿Cómo se pronuncia tu apellido correcto? No, es que es descendencia italiana. En mi pueblo me dicen Belusky. Belusky. Pero siempre que juega al fútbol me dijeron Belusky. Y es como decir Bianchi. O Bianchi. Sí, claro. Exacto. En la escuela, cuando tomaban listas, ¿qué te decían? Belusky, no, en los Quirquinchos siempre Belusky. Bien, lindo, quiero jugar a los Quirquinchos. Bueno, llegó Newell's, como quieras pronunciarlo, y ¿qué fue ese momento para vos en tu vida? Me imagino que un salto, los Quirquinchos un golazo, pero sí. Esto era como... No, increíble, increíble. Imagínate que era un club de primera, un club de los grandes, que siempre se ve en la tele. Para nosotros, la gente de pueblo, imagínate que nosotros somos 3.000 habitantes. Entonces, ir a la ciudad ya era algo para mí novedoso y raro, difícil. Mirá. Me quedé en la pensión, de Newell's, con un montón de amigos que me quedan hasta hoy, de la categoría 83, que les mando un saludo. Ahí vamos a hablar de tus amigos, porque tengo un par de amigos que quieren hablar con vos. Pero mirá lo que son estos, güey. Hasta yo, que no conozco nada, puedo reconocer la estrella. Es una bestia. ¿No te acordabas de esto? Es terrible. Sí, algunos sí. San Paoli, mirá, bebé. Aparte, no, la chafa, ¿no? Estaba como vos, Pepe. Yo tenía. No lo boludé, era el pelado. No, chico. Mirá de cabeza. Vos sabés que una vez hice un gol así, pero me lo anularon. Pero bien igual. Mirá, tac. Qué lindo. La verdad que en Newell pasé los mejores momentos de mi vida, en la pensión, muchos amigos, muchos recuerdos y qué bueno. Se deben formar ahí unos vínculos que son de realmente para toda la vida, ¿no? Pues... Sí, porque siempre hablamos de lo difícil de vivir en la pensión con los chicos, que a veces escaseaba la comida o a la noche que dormíamos 4 o 5 en la habitación. No era un 5 estrellas, ¿no? Exactamente. Siempre uno extraña a la familia. Bueno, en mi caso yo tenía la suerte de irme bastante seguido al pueblo porque queda 130 kilómetros, claro. Pero había chicos de Entre Ríos, de Santa Fe. ¿Te llevabas alguna vez? ¿Te iba con vos? No, porque era solo la pensión de Newell's, entonces claro. Éramos todos jugadores, había jugadores de todas las categorías y de todo el país, entonces a veces que yo decía chao, nos vemos el lunes cuando volvía y veía las caras de algunos que se tenían que quedar el fin de semana, remarla, pero bueno, creo que como vos decís también, entre todas esas malas quedó lo bueno de la amistad, del saber manejarse cuando tenés alguna necesidad importante. Bueno, eso te forma en la vida también.